todos esos partidos de Libertadores, no solo con Santos, con Vélez, con Inter, todos los partidos la gente de Peñarol le hacía de ese partido una fiesta en lo previo. Y creo que esta vez va a ser algo así, ¿no? Vamos a estar de alguna manera festejando esa inauguración desde antes del partido en sí. El partido va a ser una excusa para nosotros juntarnos y festejar la inauguración del estadio, esa es la realidad. Yo siento que Peñarol merecía esto, tener un lugar donde el hincha pudiera sentir la identidad de estar en su casa, en su estadio. Como hace décadas, el hincha de Peñarol que le gustaba el básquetbol sentía que el Palacio de Peñarol, el Palacio contra los Tom Wolfi, era su estadio. Y Peñarol creció y se fortaleció jugando en el Estadio Centenario. Pero indirectamente el hincha sabía que el Estadio Centenario es de todos. El Estadio Campeón del Siglo de Peñarol. Esta es una obra que queda para la historia, ¿no? O sea, para la historia, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. O sea, es muy difícil que se vuelva a construir un estadio de este porte en Uruguay y para Peñarol, ¿no? Esto es una obra, la verdad, una magnitud de obra. O sea, la historia más, la obra más importante de los últimos tiempos en Uruguay, ¿no? O sea, desde la prensa, desde todo lo que tuvo esto, todo el entorno que tuvo esto, la verdad que es difícil que en Uruguay se construya este tipo de obras. Y es algo histórico, ¿no? Es algo que nosotros vimos a Peñarol muy bien, futbolísticamente. Ahora lo vemos con esta hermosura y bueno, claro, a mi edad ya con 58 años es una maravilla poder verlo, ¿no? Solamente Peñarol puede brindarnos esto. Es parte de la vida nuestra. Por supuesto que somos gente de la familia, de todo lo que sea. Ayer estuvimos con la religión del día de Pascuas. Hoy venimos al templo. Como decía Cataldi, que Peñarol es una religión. Por nada del mundo se podía perder la inauguración del estadio. Como lo dijo el presidente, es el templo de nosotros. Y va a ser así siempre. Peñarol es una religión. Somos hinchas de Peñarol desde la cuna. Y esto es algo soñado para todos hinchas de Peñarol, tener nuestro propio estadio. Es único. No, y aparte estar en el primer partido, el partido inaugural, primera vez que se va a tocar la cancha, es algo que va a quedar para la historia, ¿no? O sea, no se va a volver a repetir. La verdad que es un sueño, para todos nosotros un sueño, y decíamos que llegara este día. Y más allá de haberlo acompañado muchas veces a Peñarol en partido por campeonato uruguayo y hasta en final de Copa Libertadores, venir a inaugurar el estadio es algo único y es muy especial, que supera a todos. Como padre e hijo. Padre. Yo viví la mayor gloria de Peñarol en los años 60, 60 en adelante. No sé qué decir, sí, compartirlo junto a mi padre es lo mejor que me puede pasar. Es el primer día, es mi primer contacto con el estadio. Es un día muy impresionante, es muy emocionante también entrar por primera vez en un lugar que sabés que va a ser tan importante para tantas y tantas personas y donde van a pasar tantas cosas, ¿no? Es decir, porque yo no puedo vivir el presente de esta primera visita al estadio sin pensar en el futuro, en el significado que esto va a tener, ¿no? Bienvenidos al altar de la victoria, al castillo de la gloria. Bienvenidos al hogar del actual y primer campeón del siglo, fortaleza patria y símbolo del glorioso Peñarol.
La primera cancha fue en el pueblo Peñarol, llamado Villa Peñarol, pueblo Peñarol, hoy día es un barrio de la ciudad de Montevideo. Y allí la empresa privada que manejaba los ferrocarriles construye, cuando funda el Courcs, un campo de deportes para jugar primero al cricket y después al fútbol. Esa es la que quedaba en la calle ahí, Coronel Raíz, hoy habría que ubicarla por ahí. Todavía se ve el tanque. Ese tanque de agua existe hoy día y nos permite ubicar a través de una foto del año 1899, donde están formados los jugadores de Peñarol y de Belgrano de Buenos Aires, y con el fondo de la red, o sea que están parados en el arco. Por lo tanto, la posición del tanque, que es de planta cuadrada y metálico, hoy día existente, nos permitió ubicar con total precisión la cancha. Después Peñarol, la transatlántica, hace un acuerdo y ahí le dan la cancha de las Acacias. Hacia el año 13, cuando se produce la transición del Club Peñarol al Club Atlético Peñarol, continuidad real, los jugadores siguen siendo los mismos, no piden pase, simplemente el club se viene más al centro de la ciudad, se compra el predio de las Acacias. También es una historia de rieles, es un predio que está cercano a General Flores, por donde pasaba una línea de tranvías, y era fundamental para trasladar la gente que iba a ver los partidos. Sí, hoy se armó una prueba de sonido emocionante. Nos pusimos a tocar, a probar, y se acercó pila de gente, estábamos como arriba del tren, fue un momento lindo, espero que lo hayan filmado. Acabamos recién hace segundos de pasar con Fito Páez un par de temas y estamos todos como, la sensación general es como que estamos todos como así, como emocionados, nerviosos, no sé si nervioso es la palabra, pero como entusiasmados. Es un gran honor. Es la segunda vez que hago una cosa así, la otra vez me invitaron a los 110 años de inauguración del Club de Rosario Central, en Rosario. Y fue una gran fiesta y es un gran acontecimiento para toda la familia futbolera, ¿no? En aquel caso de Central y en este caso la familia peñarolense pontevidiana. Entonces me siento, es un gran honor, imagínate. Son de esos honores que te da la vida que son los más hermosos porque no son, no vienen del lado de la ley, digamos, ¿no? En el año 21, en noviembre, se funda la Positos. Y en esa cancha fue una década muy importante, del año 21 al 31, el fin del periodo amateur. Peñarol es campeón en las dos, en la sesión uruguaya, y después cuando funda la federación, porque hay una decisión, también es campeón en la federación, y se integran otros clubes también al fútbol uruguayo. Utiliza esa cancha teniendo además las Acacias. Hasta que finalmente, en el año 1929, plantea construir un estadio. Allí apelan al arquitecto Vilamajó, que dicen que era muy hincha de Peñarol, y construye un diseño con mucho de características olímpicas, era una herradura, y Peñarol comienza a realizarlo en donde hoy está el Teatro de Verano. O sea que lo que hoy es el Teatro de Verano y esa excavación la inició Peñarol. Pero eso fue en el año 1929. En julio del 29, por la decisión de FIFA de aquel momento, le entregan a Uruguay la posibilidad de hacer el Campeonato Mundial del 30. Por lo tanto, escaso el otro arquitecto que trabajaba para Peñarol y, como dijimos, fue el que hizo el Estadio de Depósitos, proyecta el Estadio Centenario y se encarga de la coordinación y construcción, en menos de un año lo construye, por lo tanto deja de lado la posibilidad de construir el Estadio del Parque Rodó. El tiempo pasa y llegamos a 1943, a diciembre. ¿Qué pasa? Cuando se instaura el profesionalismo en el año 32, comienza a usarse el Estadio Centenario, pero allí en un momento la asociación, en diciembre del 42, la Liga, el Consejo, digamos, lo que se llamaba la Junta Dirigente,
que eran los 10 clubes, los delegados de los 10 clubes, con los 5 neutrales. Se resuelve en diciembre del 20, de 1943 cederle el estadio a Peñarol. Es decir, que Peñarol pasó a ser por unas semanas propietario del estadio. ¿Por qué por unas semanas? Porque Nacional, cuya presidencia la ocupaba Rodolfo Gorriti, como es lógico, planteó que no podía ser. Hay toda una polémica en la prensa, comunicados, respuestas de Peñarol. Y al final, en el mes de enero del 44, la junta dirigente revoca la decisión tomada. Quiere decir que por un lapso bastante corto, Peñarol fue dueño del Estadio Centenario. Allí se produce, bueno, un largo tiempo en donde la situación de Peñarol queda sin escenario. Jugaba en el Estadio Centenario, Nacional abandona el Parque Central para no cedérselo a Peñarol y en consecuencia se llegó a esa situación en donde el campeonato se jugaba en el Estadio Centenario de Nacional y Peñarol, con alguna muy eventual salida, muy esporádica salida. Eso se reactiva en el año 55, cuando Danubio construye su estadio, y a partir del 64, cuando el 25 de agosto de 1964, Luis Trócoli, que era el presidente de Cerro, y es realmente el último gran estadio que se inauguró, porque después no hubo inauguraciones en Montevideo de estadios. Y si vamos al interior, las remodelaciones que se hicieron en 1994 para la Copa América son remodelaciones de estadios que ya existían. O sea que después del 64, que se construyó sobre la nada, el que sigue es este estadio de Peñarol, que también se construyó sobre la nada. Es un lugar muy difícil porque cuando con los instrumentos de percusión o también los teclados y eso, tú tocas acá y rebota en las tribunas, entonces pa, 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 y hay que acostumbrarse a eso. Y bueno, el adjetivo, no sé, es una obra gigantesca, la verdad que es sorprendente, no sé por qué, pero porque es sorprendente, pero es sorprendente. Cosas, había visto avances de la construcción y había visto fotos desde el aire y había visto fotos desde adentro, y tengo amigos que vinieron a ver los palcos y tenía muchos reportes, pero nada de eso es igual a entrar abajo en el campo de juego, digamos, ¿no? Y estar ahí es como te decía afuera, que hablábamos recién, es como el Sancta Sanctorum, ¿no? El del fútbol, es el centro, un lugar donde sabes que van a pasar muchas cosas, es un lugar cargado de expectativas, de energía y cosas que se van a mover aquí, ¿no? Mucho mejor. Fui a un partido, jugaba Peñarol por la Copa Sudamericana con Colo-Colo. Estoy hablando del año 92, por ahí debe ser. Y justamente Colo-Colo había inaugurado su estadio frente al Real Madrid y era todo un acontecimiento brutal. Y había un crecimiento institucional y digo, pucha, pues no estamos hablando del Bayern Múnich, estamos hablando de un país, Chile, obviamente con más habitantes, pero asimilable a Uruguay, un club enormemente popular como Colo-Colo. Que desde ese momento yo empecé a darme cuenta y a soñar que Peñarol tenía que tener su estadio. Y ahí se reactivó, bueno, los dos planteos que hubo por el Estadio Charrúa,
que también fueron un poco bajados de la posibilidad por los planteos de Nacional, igual que lo había pasado en el 43. Fuimos a hablar con la intendencia, en ese momento el intendente de la Tabaré Vázquez, y estuvo acá en la sede de Peñarol para firmar como una voluntad de la intendencia de cederle a Peñarol el charrúa. Pero bueno, después ahí hubo inconvenientes, siempre por qué se le da a Peñarol el charrúa. Como siempre, la máquina de impedir ya empezaba a funcionar. Después estuvo los inversores privados de Ficus, de Moore. Por eso digo que lo del estadio ya estaba germinando, por lo menos en mi cabeza y en algunos hinchas de Peñarol. Sí, cuando se habló una vez y después cuando el viejo dijo, Juan José Pedro Damián y el padre Juan Pedro dijo que íbamos a hacer el estadio ahí por Solimar, que puse la piedra, lo vine a ver y un poco ya me la había empezado a creer que lo íbamos a hacer. Aunque para mí es casi una cosa que no lo puedo creer estar haciendo esto acá. Cuando papá fallece en el año 2007 y yo me hago cargo de la presidencia en el 2009, las primeras cosas que yo intenté hacer era hacer una encuesta en la cual solicité qué era lo que los hinchas de Peñarol pretendían. Y sorpresivamente, dentro de las cosas y mayoritariamente que la gente quería, y más la gente joven, era un gran estadio. Para los hinchas de Peñarol, no tenemos cómo describir esto, de verdad. Es un sueño, o sea, siempre fue un sueño que ahora se va a hacer realidad. Entonces uno siempre tiene que ir viendo hacia dónde viene la cosa. Mientras tanto, nosotros hicimos el Centro Alto Rendimiento, que es una maravilla y que nos va a permitir, y ya nos permite, ya tener la fábrica de jugadores más importante, o de las más importantes del país. Y el día que inauguro el Centro de Alto Rendimiento, que para mí también fue un mojón clave, yo llego a la oficina y recibo una llamada de Jorge Barrera, que me dice, mira, estoy con la gente de SACEM, mi gran amigo Alejandro Rival, que le gustó que vos dijiste que ahora lo que te quedaba que ibas por el estadio. Y sí, son esas cosas que uno dice. Le digo, vos sabés que realmente estoy encantado con ese tema y es un tema que la gente lo quiere. Bueno, al otro día hacemos una reunión, me van a ver a la oficina, Alejandro Rival, unos brasileros que habían comprado SACEM. Y bueno, y ahí empezamos a ver, yo les expliqué lo que era, no Alejandro Rival, que es un gran peñarolense, pero la gente de Brasil. Y eso les encantó la idea. Empecé a trabajar, como me dijo él, vamos a tratar de armar algo que sea absolutamente profesional y no, para no estar, entre comillas, contaminado con la interna del club. Entonces armamos un equipo, ingenieros, arquitectos, contadores, economistas. Y bueno, ahí fuimos arrimando a la consultora CPA Ferrer para armar el plan de negocio, para que pensar una estructura viable, porque no nos olvidemos que para que esto funcione tuvimos que armar un fideicomiso para asegurar que los ingresos del estadio van volcados a la obra. Y bueno, y luego empezamos a trabajar en el proyecto con el arquitecto, trabajando muy codo a codo entre los ingenieros y el arquitecto, porque esto es una obra de arquitectura, pero con una componente enorme de ingeniería. Y empezar a soñar aquello de que, bueno, ¿será posible hacer un estadio de 40.000 personas? Tanta plata se necesita. Y empezamos haciendo un pequeño bosquejo, a ver qué podíamos hacer con la mitad de la plata que queremos gastar. Y ahí empezamos primero a ver qué plan de negocio podíamos hacer. Acá la clave la teníamos muy clara, que era que no se podía mezclar la caja del club con la caja del estadio. Y peleando contra los números. Y peleando contra el lugar donde se iba a instalar. Y empezamos a deambular. Metropolitana, comando del ejército. Nos recibe Bonomi, muy amable, y me dice, no, presidente, nosotros pensamos en ese predio trasladar la jefatura de Montevideo, bomberos y no sé qué otra cosa más. Yo le dije, ministro, ojalá
yo creo que nos vamos a morir ustedes, nosotros, los nietos, todos, no van a hacer nada. Y bueno, han pasado años, no se movió absolutamente nada. Ahí después tuvo el ministro alguna frase que a nosotros nos motivó aún más, cuando dijo públicamente: nadie quiere tener al lado el estadio de Peñarol. Hasta que llegamos al llamado que hizo la intendencia de Canelones para ocupar y darle uso al Parque Roosevelt. Como todo, tuvo su tiempo de coacción y bueno, se presentaron un montón de proyectos. El nuestro había sido aprobado, a pesar de que los dueños, los herederos del principal dueño empezaron a decir que bueno, que eso para espacio público. Y bueno, ya empezaba la máquina de impedir. Pasamos a la cabecera de la pista del aeropuerto. Una cosa insólita, cuando el Parque Roosevelt es extraordinariamente grande y no hay nada. Ahí se portó muy bien Fernández Huidobro, que dijo que lo apoyaba. Bueno, pero ahí ya uno se da cuenta que nos estaban pasando la pelota de un lado para otro, no por la intendencia de Canelones, sino porque nadie quería ser el padre de la criatura. Ahí también había otros problemas, el aeropuerto, las bengalas, los cohetes, y yo, imposible para armarlo. Y ahí yo realmente dije, no, acá nos van, si dejamos que nos sigan consumiendo nuestra ilusión y nuestra fuerza, estamos liquidados. Y surge un terreno. Peñarol tomó una decisión que yo creo que fue la mejor, que es comprar la tierra y no estar en una tierra prestada, ni en una tierra municipal o estatal, como la mayoría de los estadios en Uruguay. Enseguida me gustó. ¿Por qué? Porque tiene el anillo perimetral, porque está al lado de una obra fantástica como Zona América, de la excelencia. Está frente a una en la intersección de avenidas que le da una rápida salida y entrada al estadio. Y bueno, dijimos, bueno, el olfato de uno, no. Contratamos a Cifra para que nos hiciera un estudio de mercado y dio muy bien el estudio de mercado. Y bueno, ahí ya la gente estaba bastante desilusionada porque parecía que era... Yo confieso que yo lo vi como una utopía y pensé que esto quedaba en un objetivo que a la larga no se iba a poder cumplir. Es muy uruguayo, ¿no? Eso de que está vendiendo humo, que el estadio, que esto, que lo otro. Y realmente la actitud del club frente a esto fue muy, muy importante, muy inteligente también. En ese momento entra la intendencia de Montevideo muy bien. En eso que está significativo para el pueblo uruguayo, a Montevideo tener el orgullo de ser sede de su estadio, de algo largamente soñado y que tuvo tantos anuncios y que después no se concretaban, pero ahora se ha concretado, como es el estadio de Peñarol, creo que engalana, o sea, es algo que por encima de las camisetas, yo lo vuelvo a decir, todo el mundo sabe, yo soy defensor, pero me parecería una bestialidad no reconocer la importancia de un estadio hermoso como yo lo he visitado, sin duda lo es, realmente un estadio de estas características en territorio de Montevideo, yo creo que sin duda engalana, digamos, prestigia el territorio de nuestra querida Montevideo. Todas las implantaciones anteriores eran en lugares planos y apareció esto que era una especie de colinita que tenía entre la unión de la cabecera y la norte con respecto a la Damiani y Güelfi, 9 metros de diferencia de altura. Se aportó material de la tribuna Cataldi hacia la tribuna Güelfi. O sea, el punto más alto estaba en la tribuna Cataldi contra la Henderson. Y de ahí el centro de la cancha se excavó 5 metros de profundidad. Te mentiría si te dijera que todos los que participamos en esto nos hemos metido mucha pasión y un poco de la cuota, la gotita de inconsciencia y la seguimos metiendo. A nivel de los que planificamos esta idea, que fue un sueño y lo plasmamos en el papel y después ahora en la realidad, hasta hoy en día las personas que están trabajando en la obra, que todos los días tenemos anécdotas distintas del compromiso que están teniendo, muy contentos con el desempeño del personal obrero también.
los técnicos que tengo trabajando en la obra, que han pedido para trabajar en el estadio. Me enteré del estadio hace 4 años antes que arranque, 3-4 años antes que arranque, 2010 o 2009. E insistí mucho con la gerencia de mi empresa, que quería esta obra, que quería esta obra, que necesitaba estar en esta obra por el fanatismo y bueno, y me dijeron que no jodiera más, que si salía la obra me la iban a adjudicar. Amor profundo es lo que siento al cantar. Poco hay en el mundo que me haga así vibrar. Estoy invitado a cantar en los coros de Amor Profundo con Mandrake Wolf y bueno, es un enorme honor cantar aquí esta noche y aparte un privilegio cantar una canción tan, tan hermosa. Bueno, yo comparto también la misma canción que es Amor Profundo con Mandrake Wolf, que hago unos coros y también con Jorge Drexler, una percusión en un tema y un coro en otro de los temas, y es un honor para mí también compartir con estos artistas y estar en esta gran fiesta. Con el cuarteto hemos tocado en lugares muy raros, pero en este como que surgió más de yo quiero estar ahí, ¿no? Porque como que el resto de la banda es ¿cómo te puedo decir? Pertenece a otro cuadro que no puedo nombrar en este momento. Pero conocí a la gente que estaba organizando la cosa y viste esas. Y viste cuando te viene esa humildad y llamás a tus amigos y decís, sí, yo tengo que estar ahí. Yo tengo que estar, ¿no? El Estadio de Lanús fue inaugurado en la década del 20. Y me imagino que en aquel momento mi bisabuelo y toda la gente que estuvo ahí vivió un momento fundacional que hizo que después de grandes ellos le puedan decir a sus hijos y a sus nietos que estuvieron ahí en el momento de fundar un estadio. Entonces me gusta estar acá para dejar mi canto, mi música y mi alma para que esto florezca de buen fútbol, de tardes de alegría para la gente, sin violencia, donde el fútbol que venga sea un fútbol donde se exprese la belleza, la fantasía y la imaginación y no la brutalidad de prevalecer de cualquier manera, ¿no? Dejando esa impronta tan, tan linda con la cual comenzó el fútbol en este comienzo también que va a tener el estadio de Peñarol. Bueno, un espectáculo hermoso. Hay muchísimo trabajo en este espectáculo de la noche, en la organización y en la estructura, en el armado del espectáculo, un montón de gente involucrada. Se ha ensayado mucho, se ha hecho con mucha responsabilidad y con mucho amor, que es lo que uno intenta dejar cuando sube un escenario. Hay muchas variantes musicales y estéticas y me parece que va a ser muy disfrutable y al mismo tiempo muy emocionante. Es que ya la otra vez cuando estábamos en el ensayo pisando la cancha ya era increíble y decíamos, imagínate cuando esté lleno de gente acá lo que va a ser. Ahí vamos a estar con las piernas ahí temblando. Sí, sí, sí. Está salado. Y ahora vino Fito a cantar murga con nosotros, eso está de más. Pero emocionado. Y hasta que no salga todavía no cae. Y como dice la tribuna, Peñarol es el pueblo y el carnaval. Y creo que la murga, como esencia, como corazón del carnaval, resume en su comedia musical siempre lo más emotivo del pueblo. Peñarol, que es pueblo, la murga, que es pueblo, juntos, es como un matrimonio indisoluble. El estadio es hermoso. Cuando entré me quedé paralizado. Siento un amor muy grande también por Peñarol. Lo traigo desde la cuna. Mi abuela me cantaba el Dale Dale mientras me cunaba, así que para mí es todo un privilegio.
tremendo estadio. La primera camiseta que vestí de futbolera fue la de Peñarol y después la de Uruguay. Pero mi viejo me regaló la número 9 cuando jugaba Fernando Morena. Y nada, un privilegio, un gran honor y muy, muy emocionante. Esto es maravilloso, realmente es como una oportunidad única. Ayer me saqué una foto con el Lolo Stoyanov y inmediatamente se las mandé a todos como para decirme. Lo que me está pasando es algo increíble. Sabía que de alguna manera yo iba a tener que estar en este estadio, tanto pateando la pelota. Y bueno, se dio justo que hice un tema musical, pegó bueno, me invitaron a venir y no lo dudé. Y después compré 4 butacas familiares acá. Voy a estar toda mi vida viniendo a ver a Peñarol. Soy hincha a muerte de Peñarol y esta es nuestra casa. Esto es nuestro estadio, el campeón del siglo. Así que nada, todos los que vengan al estadio de Peñarol vamos a venir a vivir como estar en familia. Así que estoy súper orgulloso, no puedo seguir hablando, estoy emocionado. Ojalá que pueda cantar porque estoy seguro que la ansiedad y la emoción que tengo se me va a hacer difícil, pero estar acá es lo máximo. ¡Sueño cumplido! ¡Gracias, aguante Peñarol! ¡Gracias! Ya teníamos la tierra, muy bien. Empezamos a trabajar bien en el proyecto, pero había que ahora afinar el plan de negocios. ¿Cuánto es el estadio? Entonces en un momento se pensó, vamos a un estadio de 25.000 personas, 30.000. Y yo dije, no, para hacerlo hacemos bien. Para hacerla, la macana la hacemos bien, si no, no la hacemos para hacer. Y bueno, y llegamos a esta cantidad de los 43.000 sentados. Y bueno, los palcos. Entonces faltaba otra etapa, que fue la clave, el remate de los palcos. Porque si ahí la gente no compraba, dijimos, bueno, voy a copiar a mi amigo Mauricio Macri, que hizo en la Bombonera lo mismo. Porque los remates, quizás está el ego de la gente. Y ahí convocamos a Castells, que ya no está entre nosotros, que fue un fenómeno, a Tongo Valdés, un gran rematador, todos peñarolenses. Y bueno, hicimos una gran puesta en escena de Peñarol y el remate. El último palco es de ustedes cuando se sienta la cara. Había un gran desafío que era que el proyecto en su totalidad se blindara, porque bueno, Peñarol no era la primera vez que hacía su estadio, y había que generar todo un sistema de confianza y de que el proyecto estuviera avalado por empresas de primer nivel para que generara confianza en la gente y la gente se animara a invertir, porque en definitiva no es gastar, es invertir en tu pasión. Ese era el tema clave, porque ¿cómo hacía? En definitiva, había una maqueta y la seriedad que podía dar Sassén, que podía dar Ferrer. Pero bueno, increíblemente esa noche fue el día D. Se recaudaron más de 11 millones de dólares, el proyecto inmobiliario más exitoso de la historia del país. En definitiva era, como decía un amigo, Mario Chocho, estamos vendiendo un proyecto con vista a la pasión. Ahí ya nos dimos cuenta que el estadio era sí o sí. Bien, teníamos esa plata, el Banco República ya veía que la cosa venía muy bien, y bueno, y ahí había que luchar con el Bro. En general no era común que los clubes deportivos tuviesen financiamiento formal, ¿no? Yo creo que el banco en ese sentido fue un pionero en la idea de financiar sobre todo los proyectos de infraestructura de los clubes de fútbol uruguayos y también a la Asociación Uruguaya de Fútbol. O sea que entendimos que había un doble sentido. Por un lado, financiábamos infraestructura y colaborábamos entonces para el desarrollo de las instituciones, y por el otro lado también exigíamos que se ordenaran los números de los clubes que normalmente tenían mucha informalidad. Cuando yo digo que armamos un producto financiero,
que acota los riesgos para el banco, entre otras cosas, estoy pensando en las fuentes de repago. Allí hay varias fuentes que Peñarol recibe habitualmente, puede ser derechos de televisión, ventas de entradas. Ha habido ingresos excepcionales, como la venta de palcos, la venta de butacas, algunos de ellos van a seguir. Y de acuerdo a las proyecciones financieras que el banco vio, realizadas por los especialistas del Club Atlético Peñarol, la generación de fondos a futuro va a ser suficiente para pagar las cuotas. Siempre que hablé con todo el equipo que se encargaba del estadio de Peñarol, que no era solamente el Club Peñarol, sino la empresa constructora y algunos otros dirigentes, siempre destacaron la profesionalidad con la que el banco trabajó en este proyecto, ¿no? Ahora bien, los trámites para un crédito de 20 millones de dólares no son trámites que se resuelvan en 1 o 2 meses. Normalmente las evaluaciones llevan más tiempo y la ansiedad vinculada con la complejidad de un análisis de este tipo y el tamaño de la deuda posiblemente hayan generado incertezas con respecto a que el banco iba finalmente a conceder la operación. Y una anécdota muy, muy simpática, muy, muy graciosa, lo que es el mundo tan chiquito. Yo estaba en Qatar con un tema de... Nos había invitado la Asociación de Equipos Europeos y uno de mis hijos va a comprarse un par de zapatos. No había nadie en la tienda, se me estaba comprando un traje y al momento de pagar, quiero pagar con cheques y el vendedor me dice, discúlpeme, pero en esta casa no aceptamos cheques. Y mi hijo le dice, que no sabía que era mi hijo. Le dice, pero... A la cajera, pero no, pero es el presidente Lebrón. Nosotros no podemos. Pero déjame, yo. Bueno, la cosa que entró en una conversación con Caloye, le preguntó, haciéndose el boludo, ¿cómo viene el tema del crédito? No, es muy difícil. ¿Cómo? No va, que esto, que lo otro. Y entonces veo que es un hincha de Peñarol, que es un poco fanático, ¿no? Entonces, le hago algún comentario como diciendo, bueno, eso lo vamos a ver, termino de pagar, me doy vuelta y digo... Se retira y dice, le vamos a seguir cantando. Cancha no tenés. Entonces me llama por teléfono mi hijo en Qatar y yo me agarré un chupete barro, ¿no? Y lo llamé a Caloya. Llego al banco y en mi secretaría explotaban los teléfonos, ¿no? Pero 10 minutos después... Y dice, ¿qué pasó, Fernando? Dice, explotan los teléfonos, está todo llamado, llama a Damián y llaman todos, ¿qué pasó? No sé, yo venía de presidencia, ¿no? Dice, no, Damián está desesperado en hablar contigo. Así que hablo y bueno, ahí me enteré de que el muchacho que había entrado a la tienda era justamente el hijo de Damián, ¿no? Y fue una conversación linda entre Manja y Bolso. Yo me quería morir, yo dije, no puedo tener tanta mala suerte de haberle cantado Cancha no tenés justamente al hijo de Damián en una tienda. Si queremos hacer, como decimos, el Mundial del 2030, acá tenemos un estadio para el 2030, eso está clarísimo. Entonces creo que lo gana el fútbol uruguayo, más allá de esas cosas de yo tengo estadio, vos no tenés, no. Es un estadio para todo el fútbol, bienvenido sea. Y en un momento como este, el cual atraviesa el país, es una inversión enorme que demuestra claramente que se puede. El crédito, Lebró, después de varias veces, que sí, que no, que bueno, sale aprobado en forma condicional. Y ahí teníamos que pasar a la asamblea de socios. Y en la asamblea de socios también hay egos. La asamblea, por mayoría, decide la construcción del estadio. Y bueno, ahí estaba en una de las tribunas del Palacio Peñarol y está. Me acuerdo que salí y lo primero que hice fue llamar a mi hermano y a mi viejo y decirle, bueno, tenemos estadio. Ya no había nada, pero la decisión que la íbamos a hacer ya estaba tomada. Me imaginaba, pero no sabía en qué época y si iba a estar yo. No, porque los años que tengo y siempre quedaba en la nada, ¿no? Y nunca se llegaba a construir nada. Entonces ahora es increíble. Porque hay gente que también, como la gente del 82, que no viven como Hugo Bañuro, que era el técnico cuando salimos campeón del mundo, se merecía estar acá, pero es imposible. Hay muchos como Morena y todo que jugaron, Walker Silva y todo, que van a venir y lo van a disfrutar igual que yo. ¡Sos mi
piedra fundamental, que se han puesto muchas piedras fundamentales en muchas obras y no quedaron. O sea, que era un compromiso y en cierta manera, si después de la piedra fundamental no se hacía el estadio, yo me tenía que ir a vivir a Japón. Y bueno, eso fue por el 20 de diciembre, fue un día histórico, ¿no? Porque fue una pasión brutal, pero mucha gente pensaba, pero bueno, la piedra fundamental, que esto, que lo otro. Y bueno, y había que hinchar para que el 10 de febrero, empezó las obras. Ese día fuimos con el capataz y con el encargado que estaba acá, apuntador, fuimos al centro de la cancha ahí, al centro teórico, ¿no? Porque era pasto. Y estaba, dijimos, nada, nos tenemos que sacar una foto acá en el medio, porque te imaginás después cuando esto ya esté el estadio hecho. Dijimos, estás así, pero es con una varilla. Y yo, ocupada, se la mandaba a todo el mundo, mandaba la foto de ese día del centro con la varilla y, o sea, miraba esa foto y decía, miren, empezamos a hacer el estadio. Y no, la gente como que se me reía, una varilla ahí con una botellita roja. Pero yo estaba feliz, feliz de que el centro de la cancha habíamos marcado y que la obra realmente comenzaba ahí, como dijimos, está, este es el cero, el punto cero, la cota cero. En base a eso fue que construimos todo el estadio. Cuando arranca la obra, cuando todavía no se sabía si arrancaba la obra, había un anteproyecto de 7 láminas. Con eso se cotizó, y bueno, con eso se adjudicó la obra. Hoy en día hay generado 450 planos. Entonces hubo que arrancar con un tiempo que ya se prevía la inauguración, se hablaba de la inauguración, y hubo que arrancar sobre la marcha a definir mucho, mucho de proyecto, mucho de arquitectura. Implicaba, ya no era un planteo horizontal, entonces ahí surgieron tantas ideas de explotar esa implantación. Era una superficie lisa y se hizo todo un balance de movimiento de tierra, mover, a ver qué era más barato, si tal la tierra de afuera para elevar toda la obra o enterrarla y generar estos taludes, la misma excavación de la cancha conformada a los taludes. Y bueno, se hizo un balance económico básicamente y bueno, llegamos a lo que es hoy en día el proyecto. Entonces todo el material que es sobrante de un lado se pasaba hacia el otro y con eso se conformaron todos los taludes de lo que es el primer anillo de gradas. Que eso fue un desafío muy importante para nosotros porque en Uruguay no hay obras de este tipo. O sea, fue un desafío de muchas reuniones de proyecto, de grupo de ingeniería de la obra, reuniéndonos para ver de qué manera organizábamos lo que era toda la construcción y la obra. La verdad que 2014, en la etapa de movimiento de tierra, fue brutal. Un día de lluvia son 3-4 días perdidos de obra, de plazo de obra. Y nos llovía cada 3 días, o sea que no podíamos avanzar, vivíamos en el barro, teníamos barro hasta las rodillas, trabajamos con el barro, haciendo lo que podíamos, porque la verdad, lo que podíamos. Nos ha dado algunos golpes duros con el movimiento de tierra, pero venimos en cronograma. La forma que se pensó la obra de prefabricar las piezas de hormigón para luego ensamblar, como ustedes están viendo, inclusive prefabricar parte acá en obra y parte en talleres, va a permitir trabajar de una manera muy ordenada y muy en simultáneo en los distintos frentes. Entonces la obra viene en cronograma, estamos en la etapa de terminar el movimiento de tierra y de la conformación de lo que es el primer anillo, que son las plateas, y empezando a construir, como ustedes ven en la Ámsterdam, la estructura de la tribuna. Este tipo de obras, yo le decía a Juan, hay que remontarse en el tiempo para ver una obra de esta magnitud, un estadio deportivo, pero arrancando de cero, en el entorno que se encuentra. Son, presidente, va a quedar en la historia. Son esas, son las obras que las sueñan los locos y que las hay que ejecutarlas, pero hay que venir, mirarlo de cero. Este edificio va a llegar prácticamente a la altura de la grúa. Es un edificio, hay una escala acá que cuesta entenderlos, a menos que uno venga acá y lo vea. Dentro de un año va a parecer fácil. Pero en el Uruguay de hoy, que se haya emprendido esto y bueno, ya se ve el movimiento, es realmente marca historia. Se comprueba lo que es la capacidad del uruguayo
para una construcción de esta magnitud, ¿no? Es una joya de ingeniería y de arquitectura que realmente es digna del elogio y está hecha por uruguayos para uruguayos. Me parece que le hace muy bien a la estructura país. Sí, yo siempre cuento para los más jóvenes. Mi padre, por una razón de edad, ya había hecho se casó por segunda vez, o sea, me tuvo más veterano. Y mi padre estuvo en la inauguración del estadio en el 30. Son acontecimientos, no son obras que puedas hacer todos los días, ni la del centenario que fue magnífica, ni esta que lo es. Me parece que es un privilegio para el fútbol uruguayo y una jornada muy especial, que va más allá de Peñarol institución, lo que se va a vivir esta noche. Pienso que el mundo entero se preguntaba cómo un equipo tan laureado o con tanta historia y tan rica historia como Peñarol no tenía un estadio, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, creo que para los hinchas, para los dirigentes, para los exjugadores, para todos, era como una asignatura pendiente que algunos pensaban que nunca se iba a pagar, ¿no? Por eso pienso que en este momento hay una fiesta visible y una fiesta invisible, que es la de todos aquellos que lucharon para poder levantar esto. Los talentosos seguirán siendo talentosos, los buenos jugadores y los malos jugadores o discretos o mediocres seguirán siendo mediocres. Lo bueno es tener escenarios adecuados al tiempo que vivimos y este es un escenario, un estadio al tiempo que vivimos. Yo creo que con esto se terminaron los sarcasmos, las chácharas, las burlas. Ahora Peñarol tiene un tremendo monumento para el fútbol que es un orgullo para el Uruguay. Esto es orgullo para el país, porque el esfuerzo que ha hecho Peñarol es un esfuerzo que supera la grandeza del propio Peñarol para entrar en la grandeza de todo el fútbol uruguayo. La verdad que es impresionante el estadio, felicitaciones. Impresiona, una vez que uno entró y se encuentra esto, realmente impacta. Yo creo que es estupendo porque que el Uruguay tenga un estadio de estas características mundialistas es un orgullo, así que yo como bolso vengo a acompañar a Peñarol sin ningún tipo de problema porque me parece que hay que tener la tolerancia de reconocer las grandes obras. Voy a ser breve porque la fiesta es de ustedes, pero simplemente desde la Asociación Uruguaya de Fútbol decirles mi sentimiento de admiración y respeto por tan inmensa y tamaña obra que verdaderamente no solamente va a disfrutar Peñarol, y en eso voy a ser un poco egoísta, sino que le va a disfrutar todo el fútbol uruguayo. Vamos a revivir el gol de Santiago de Chile, Fernando. ¿Cuál vamos a revivir? ¿Alguno? El de Cobreloa. El de Cobreloa, Santiago de Chile, Pará. ¿Quién va a ser de Venancio Ramos? Mi hijo, mi nieta. ¿Tu nieta Mora? Mora, vos le vas a pasar la pelota al abuelo y el abuelo va a hacer el gol y todo el estadio lo va a gritar. ¿Estamos prontos? Bueno, a ver, vamos a arrimarnos. Señoras, señores, preparen el grito de gol. Va a ser el primer gol en el estadio campeón del siglo del Club Atlético Peñarol. Ahí están las instrucciones. Se prepara Mora, la nieta de Fernando. Va a venir el pase. Ahí. Ahí le va a pegar Mora, atención, qué momento. Estamos en la hora, la final de América. Ahora viene, pásela, fuerte, la pasó. Sí, ta, gol. Los ingenieros, que para mí fueron un puntal brutal, cuando estábamos en aquellas primeras etapas, y el ingeniero, bueno, ¿y cuánto volumen de hormigón se pensaba hacer un estadio? Y me acuerdo que en una reunión, que éramos 6 o 7, dice el ingeniero Dieste, calculá medio metro cúbico por cada espectador, 40.000, 20.000. El estadio tiene 18.000. Son esas cosas que fantásticas, ¿no? Y este hizo Curitiba, es decir, no es su primer estadio tampoco. Entonces, tiene expertise. Pero además, tiene sensibilidad. Es un ingeniero, o es un estudio de ingeniero,
en el que nosotros íbamos, decíamos, no me pongas esta viga de este tamaño, la necesito más finita, menos alta, más de esta manera, más de esta otra. Y perseguían la idea y buscaban que el proyecto se pudiera materializar como nosotros lo estábamos pensando. Acá trabajaron un promedio de, por mes, fueron de 300 personas, 900.000 horas hombres trabajadas, que te da por eso, te da un promedio de unas 300 personas. Pero tuvimos, como en toda obra, tuvimos picos, altibajos, arrancamos con 10 personas. Y en el pico de obra, trabajadores directos de SACEM, en el torno de las 380 personas, más todos los trabajadores indirectos. Estábamos hablando que en la obra, en el movimiento máximo, habría unas 700 personas, entre contratos nuestros, subcontratos, gente de Peñarol, gente que trae material. O sea, se dio trabajo, por suerte, a mucha gente. ¿Y alguna pelea entre Peñarol y Nacional debe haber habido, entre algún obrero? Esas son las chanzas que nunca faltan, ¿no? Entre los obreros, de los que son, los que vienen con la camiseta puesta y otros que no, pero toda gente que trabaja, evidentemente. Alguno capaz que lo disfruta un poquito más cuando trabaja acá que otro, pero todos disfrutan, sin duda. Cuando los hijos sean más grandes les vamos a contar que esto es hermoso acá, trabajar para el más grande del Uruguay. Para el carbonero, bueno, le damos trabajo al bolso. Nos traen a nosotros que somos de Nacional por la experiencia, pues ya sabemos lo que es tener cancha. Quiero entrar al cuadro mío, mis amores, Peñarol. Dice, bueno, pero tiene que esperar. Le digo, está, espero. Llego a mi casa, mi señora dice, pero ¿pensás trabajar? Le digo, y a los dos o tres días me llaman de SACEM para entrar acá. Sueño hecho realidad, es mucho pedir, ya es demasiado, el 5 de oro de lado. Estar acá es algo, y no, sin palabras, digo, ¿no? Hay que estar acá para saber lo que se siente, ¿no? Y me la jugué ya, digo, porque mi señora se enojó conmigo, pensamos de la plata y tal. Más importante era Peñarol que el trabajo, sí, digo. Que asegure paro, digo, ¿no? Bueno, eso es Peñarol, ¿no? Se nace y se muere Peñarol, eso no hay duda. Aparte de ser hincha, es un orgullo, y a veces uno no se da cuenta la situación y el momento en que está, porque vos pensás que es una obra, pero llegás a tu casa y empezás a mirar y caes un poco, te cierra un poco del trabajo que estás haciendo y dónde estás y para quién lo estás haciendo, y va a quedar, eso va a quedar en el tiempo, o sea, en lo personal. A la familia también, uno siempre contándole y teniéndole al tanto de las cosas, es muy, muy, muy gratificante. La verdad que emociona venir al estadio de Peñarol, es la primera vez que vengo desde que lo están construyendo y la verdad que todo muy lindo y bueno, esperemos venir más seguido para seguir la evolución, pero orgulloso de nuestra casa. Un estadio único en nuestro país y bueno, por la capacidad que va a tener y bueno, por la obra que es, la verdad que un proyecto impresionante, muy, muy contento de que Peñarol lo pueda lograr el sueño de tener un estadio propio y bueno, y de este nivel. Llegar y ver los cimientos, cómo lo están construyendo el estadio de Peñarol, la verdad que es una emoción muy grande y te genera mucha cosa, ¿no? Sinceramente es algo que no tengo ninguna duda, va a ser algo espectacular, sobre todo todos aquellos que hayan participado en esto, el día que terminen se van a sentir realmente muy orgullosos. Y bueno, nosotros capaz que algún día tenemos la chance de entrar. Va a tomar el tiro libre Pacheco. ¡Tiro! Póngase ahí. Bueno, hoy es 15 de abril de 2015. Estoy acá en las obras del Estadio de Peñarol, la cual he seguido no diariamente, pero sí a nivel mensual. Hoy es un día particular para los que laburan acá porque se está realizando la siembra. Es un paso importante. Y bueno, en realidad es la primera vez que estamos haciendo una cancha cuando se hace el estadio a su vez también, ¿no? Las otras han sido reconstrucciones,
que si bien se hizo el mismo sistema, sobre estadios que ya estaban construidos. Acá tuvimos un desafío interesante, que era el convivir con una obra que es mucho más grande que la cancha en sí y que necesitaba de cierto tránsito, y hubo que coordinar mucha cosa que antes no lo tuvimos. La verdad, las otras veces era mucho más fácil porque éramos los únicos que estábamos en obra. O sea, teníamos que dejar ya la cancha conformada y no se podía tocar más porque tal, el pasto tiene todo un proceso de siembra, crecimiento. Entonces, el desafío fue de cómo hacer el estadio sin poder parar ningún equipo en la cancha. Pues tenía que trabajarlo todo de los alrededores. Entonces ahí estuvo bastante complicado porque los espacios que tenés son 11, 15 metros y está, pones un camión y no podías poner otra cosa. Entonces, bueno, ahí tuvimos que buscarle la vuelta de cómo poder hacer todos los montajes y toda la construcción del edificio principal, pero sin pisar la cancha. Estamos en el momento de la obra sembrando los estolones, digamos, es una reproducción vegetativa de la gramilla, que es la base de la cancha. Estamos en abril. Por ejemplo, el estolón que traemos, que es la Bermuda, estamos trayendo del complejo de alto rendimiento Uruguay, Uruguay Celeste, ¿verdad? De ahí digamos que lo cosechamos, y lo trasladamos para acá y lo plantamos acá. Como ves, es arena ahora, es lo que se llama un sistema de napa colgada o de una lámina de agua que está colgando, que es por la transición de granometría que se da. Es un paquete de un sistema de drenaje completo de 30 centímetros de arena, esta fina, que hay que hacerlo en los ensayos de granometría correspondientes. Y eso, después están los drenajes abajo, que es lo que va a eliminar el agua que percola, que infiltra en todo esto. Se planta, se riega, ¿tá? Y se deja quietito. No se toca hasta dentro de unos 20, 25 días, vamos viendo sobre la marcha cómo él se va comportando, ¿tá? Y después viene una resiembra de invierno, ¿no? Como se hace en todo el país. O sea, las canchas estas, lo que se hace en los estadios es porque se juega bajo las mismas condiciones de juego, digamos, ante cualquier condición climática. Llueva mucho o llueva poco, la cancha siempre presenta un comportamiento similar en cuanto al rodamiento de la pelota, en cuanto al pique de la pelota. Todos esos parámetros que se miden para evaluar el estado de una cancha, de esta manera se mantienen dentro de una cierta constancia, digamos, y no así canchas que son de tierra, en que si está dura pica mucho, o si está muy mojado no pica directamente. Eso, por eso en los estadios se hacen estos sistemas constructivos. Acá es como que irradia energía este lugar, realmente. No sé, Danilo, ¿vos qué opinás? Fue una obra, la verdad, que con mucha prensa, ¿no? Porque sí, es el estadio de Peñarol. Yo lo viví, o sea, si bien el estrés diario de estar acá, de que las presiones que teníamos, había que terminar y había que llegar. Y como tú decís, fue una obra también muy mediática, no solo la presión interna, sino la presión externa, ¿no?, a la obra. Esto te tengo que hacer una pausa. Sí, señor, la pausa, y después de la pausa seguimos. Cuando el estadio esté en construcción, vamos a ir una mañana y vamos a hacer todo el programa en el nuevo estadio de Peñarol. Y así quedamos, y bueno, lo prometido era deuda, y con Juan Pedro concertamos la fecha. Y bueno, hoy tenemos la dicha de estar acá, de ver que esto es una realidad fantástica, que supera las previsiones que yo había hecho en cuanto al adelanto de la obra. Hemos hecho una cobertura muy linda porque nuestros compañeros recorrieron con el ingeniero Rival y el resto de la gente de SACEM, el ingeniero Sclavi, la obra, dijeron todo lo que ya se había realizado. A ver, para mí no admite discusión esto. El desarrollo de un club no solo pasa por una victoria un domingo, sino porque vos tengas obras que le permitan a las generaciones siguientes tener una institución cada día más grande. Un estadio deportivo, yo sé que en principio te puede generar algún gasto que no estaba calculado, no estaba previsto, pero si pensás en el futuro, en 15 años, 20 años, a una institución como Peñarol
tener su estadio propio le va a generar divisas frescas y eso es fabuloso. Además de que genera otra cosa, que es la identidad del hincha todavía más con su club y la fidelidad de venir a tu escenario deportivo. Me parece que tiene ese valor, es de enorme significado y está tan emparentado como hasta con la camiseta, con la historia de la institución. No hay historia prácticamente de construcción de estadios. Entonces, frente a eso es importante darle la valoración que se tiene. En este caso es Peñarol. Nacional hace su esfuerzo, pero en el caso de Peñarol también 123 años de historia como para poder armar algo de esta magnitud. Hay que darle para mí el sentido que se merece y tanto Peñarol sobre todas las cosas, como Nacional en lo suyo, pero Peñarol merecía tener una infraestructura y tener su estadio para también mostrarle al mundo qué tan grandes son, no solamente por los títulos, sino también con la infraestructura, en este caso con un estadio de esta magnitud, mundialista, por cierto. La verdad me pone contento por varias cosas. Primero, porque hay laburo para la gente uruguaya y eso es el punto número uno. El punto número dos, porque Peñarol merecía tener un estadio. Si bien siempre se sintió cómodo jugando en el Estadio Centenario, es importante que el hincha tenga algo propio, que el socio tenga algo propio también y que lo pueda usufructuar y compartir en familia. Hay equipos que tienen sus estadios y que lo cuidan, que lo miman, que van y pueden ser precisamente testigos de enormes hechos y acontecimientos deportivos. Y acá se da una particularidad diferente, porque varias generaciones de hinchas de Peñarol no pudieron tener su estadio. Y acá hay padres que vienen con sus hijos o abuelos que vienen con sus nietos y le dicen, mirá, este es el estadio de Peñarol y vos lo estás viendo de sus cimientos. Así que también es importante eso. Y estoy seguro que van a pasar historias que van a ser muy llamativas. Y bueno, también en los primeros partidos se va a medir también el carácter y la personalidad del equipo, de Peñarol, el plantel de Peñarol, cómo reacciona ante eso, ante jugar en su estadio, ante jugar frente a una presión que seguramente va a duplicarse cuando la cosa no venga bien y se va a transformar en el mejor apoyo para ellos si la mano viene bien. Pero me parece que dentro de los puntos interesantes para nosotros periodistas es eso, ver cómo reaccionan los visitantes, ver si Peñarol puede lograr en el inicio impactar a los rivales con el simple hecho de entrar a la cancha. Vamos a decirle la América, el Alejandro Rival, que es el ingeniero que está acá con nosotros, hizo referencia ya para poder identificarnos, para que nos ubiquemos de la mejor manera, a la de Colombes, Ámsterdam y América, para poder tener una referencia con relación al Estadio Centenario. Designarlas de unas es un problema difícil. Ponemos jugadores, bueno, ¿cuáles? Los campeones del 50. No ponemos a los que hicieron el campeón del siglo ganando todos los campeonatos que ganaron, a Libertadores, es imposible. Ponemos los capitanes, sí, Harley, y terminamos en el Tito, y entonces no ponemos a Spencer ni a Morena, imposible. Vamos entonces a lo institucional, aquellas figuras que han conducido Peñarol y han hecho el campeón del siglo. Henderson es el fundador, serás eterno como el tiempo y florecerás en cada primavera. El primer presidente de Peñarol. Luego, los tres presidentes que presidieron y condujeron la institución a los grandes triunfos que le dieron el título que dará nombre al estadio, que son incuestionablemente esos tres. Además, gravitantes, no fueron presidentes nominales que llegaron ahí, no, son los constructores de ese periodo de gloria desde la propia creación de la Libertadores. Entonces representan como nadie lo que es la historia de Peñarol, lo que son sus éxitos, lo que es el campeón del siglo. Es muy gratificante y a veces cuando uno está con problemas y todo, es un bálsamo venir acá y ver las obras, charlar con los obreros, ver a la gente de Peñarol que viene como a peregrinar. Uh-huh. He visto cosas emocionantes de familiares que vienen a tirar las cenizas de sus seres queridos acá, ¿no? Todo lo cual es muy movilizante. Mi padre era muy hincha de Peñarol, siempre iba a todos los partidos hasta sus últimos meses de vida. Y bueno, siguió mucho interés la construcción del estadio. Era socio vitalicio desde hacía mucho tiempo, estaba vinculado al club, tenía una agrupación con los amigos de peñarolenses no alineados, es decir, estaban más allá de las alternativas políticas del club tratando de colaborar en lo que fuera posible. Realmente
este es un emotivo homenaje para una persona que fue peñarolense de toda su vida, además historiador en cuanto a los conocimientos que tenía, ¿no? Y bueno, buen padre, buen compañero, buen amigo, y su familia creyó oportuno hacer este homenaje. Se hace y bueno, aquí en la cancha Cultura de Peñarol, él seguirá viviendo, como ya digo, para cuando sus nietos, que es grande ya, pero mi nieto va a decir, bueno, aquí está Pepe, y viva Pepe y viva Peñarol. Esto nació con cuatro torres y el aporte de la persona que, Fabra, que es el arquitecto que estudió la parte de iluminación, que tiene muchos estadios en Europa, es uruguayo, ex funcionario Philips, un tipo que sabe muchísimo de esto, nos dijo, che, y si utilizamos el edificio de palco y ponemos una iluminación lineal que va a ser mucho mejor que... En general las cuatro torres se perdía capacidad de butaca, de gente, y bueno, se optó por dos torres inclinadas con un ángulo de 70 grados respecto al horizontal y todo en el edificio, toda una tira de luminarias. Hoy en día estamos en 1.400, 1.500 lúmenes, que es lejos, superando la expectativa que teníamos, los 1.200 lúmenes, los 1.250, estamos muy por encima de la expectativa que teníamos. Hay razones técnicas para que tengan esta inclinación, no es casual. Pero quiero decir, cada técnico aportó lo suyo. Hay tantas etapas que podríamos mencionar, ¿no? Y no quiero olvidarme de la realización. Cuando una empresa hace un proyecto llave en mano, está comprando un problema, porque está diciendo que va a hacer algo por determinada cantidad de dinero y tiene que defenderlo cada uno de los días que está haciendo la obra. En una obra que tuvo 100.000 aspectos que no estaban controlados por nosotros. Desde el tiempo hasta las cosas que la intendencia, los organismos públicos nos pidieron, hasta las dificultades que tuvimos para materializar la obra. En fin, y ahí tuvimos gente que puso camiseta. Se siguieron las líneas de Europa, ¿sí? La línea de FIFA, de todo lo relacionado, por ejemplo, la entrada a la cancha es los dos equipos con los árbitros, nada de manga ni nada por el estilo. Y creo que es algo muy importante y aparte algo natural, que los dos equipos entren juntos con el arbitraje, o sea, los que van a ser actores dentro de la cancha entren juntos. Y este es el momento del ingreso, donde Andrés Cunha toma la pelota que tendrá el partido. Es el primer equipo de Peñarol en aparecer en este flamante estadio, campeón del siglo. Buenas noches, glorioso Club Atlético Peñarol. Es que nadie toma la dimensión, y muchos hinchas de Peñarol que hoy en día ven imágenes, todo, hasta que no lleguen y entren al estadio y lo vean, y más en un partido que es diferente, y ver hoy en día, mirá que nosotros hemos ido y hemos visto, y hoy ya estaban pintadas las tribunas, ya las tribunas tenían su número de asiento cada una, si ya se iba viendo las publicidades, es decir, va agarrando forma, ¿no? Y no tuve oportunidad de ver los palcos, que ya me dijeron que estaban muy lindos también, por imágenes, por fotos. Entonces cuando vas viendo todo eso y a la vez vienen los partidos de fútbol y lo podés disfrutar, es como una especie de ir al teatro, ¿no? Yo era la primera vez que lo visitaba. Y una cosa es verlo de afuera, ¿no? Porque generalmente nos pasa eso. Nosotros que tenemos por ahí la posibilidad de,
de ser protagonistas directos y tener que entrar a la cancha. Una cosa es verlo desde afuera y otra cosa es verlo desde el mismo terreno de juego, ¿no? Y bueno, se veía un monstruo. Y yo me imagino lo que va a ser eso cuando ese estadio esté lleno. O sea, creo que va a ser espectacular. Por eso digo que la sensación que uno por ahí siente cuando está desde abajo hacia arriba, yo creo que es mucho más grande, ¿no? Y ni que hablar el día que eso esté lleno y que el hincha de Peñarol empiece a disfrutar de su equipo en ese estadio. Siempre estaba la gran posibilidad que Peñarol en el estadio, pero la verdad que nunca te lo imaginabas, y ahora que estás acá adentro ya ves que es una realidad palpable, y esto, yo te digo, a todos los de Peñarol se sentir orgulloso. Esto es un lujo y Peñarol se lo merece. Peñarol se lo merece como equipo grande, el equipo grande de Uruguay y como uno de los más grandes del mundo. La obra es extraordinaria, yo creo que el estadio está a primer nivel de los estadios más lindos del mundo. Yo creo que todavía va a ir mejorando con el correr de los días y cuando ya entre en funcionamiento, pero lo que vi es que es un estadio ultramoderno, que tiene todo lo requerido por FIFA para ser un estadio de primerísimo nivel, y que bueno, es un orgullo no solamente de Peñarol sino del país de poder tener un estadio de estas dimensiones, ¿no? Yo creo que hoy Peñarol no tiene nada que envidiarle a nadie en ningún tipo de situaciones. Estas son las letras que van a ser, que conforman la leyenda del Club Atlético Peñarol, campeón del siglo, que se van a instalar en la fachada del nuevo edificio del estadio. Tienen un desarrollo, la leyenda máxima tiene un desarrollo de 8 metros 30, una cuestión así. La altura de la letra es de 58 centímetros. Y esto va acompañado de un escudo, del escudo de la insignia del club, que va en la parte de arriba de esta leyenda. Y nada, también 3 metros 10 por 2 metros 30 de altura, digo, estamos hablando de una cosa de deporte importante. Y la verdad, te confieso, creo que recién ahora, después de un mes de estar trabajando arriba del proyecto, caemos en la cuenta de la dimensión que tiene esto. Si bien nosotros, como decías vos, lo tomamos profesionalmente como otro de los tantos trabajos con el desafío de lo que significaba, sobre todo la implantación, en la altura, hasta que no empezamos a ir al sitio a realmente evaluar qué era lo que estábamos haciendo y todo el entorno que se vive al escudo insignia que va a ir en la fachada, no nos dimos cuenta de la dimensión que estaba tomando. O sea, el escudo de Peñarol todo el mundo más o menos sabía cómo era, pero no había uno definido como el oficial. Y bueno, ese fue como el puntapié inicial, y a partir de ahí empezamos a desarrollar no solamente lo que es el escudo, definir bien cuál es nuestro amarillo, cuál es el negro. Y a partir de ahí también se dio en el 2011, que empezamos a desarrollar a través del premio que nos otorga la IFFHS como campeón del siglo. Empezamos ahí a desarrollar todo como un branding que fue en ese orden. El escudo de Peñarol, el logo de campeón del siglo y posteriormente el logo de 1891 y bueno, y ahora al final el logo del estadio. Y nos llevó bastante tiempo en realidad porque claro, como él te contaba, arrancamos y teníamos un terreno pelado y unos planos. Y a partir de ahí empezar, bueno, si íbamos para el lado más figurativo, si íbamos para otro lado que no tenía nada que ver, era como las primeras decisiones que teníamos que tomar era esa, si era más figurativo y era más para otro lado, como que te diga, no sé, una estrella que tenga relación en realidad semiótica, pero en realidad no literal con el estadio, por ejemplo, o cosas así. Y en ese proceso debemos haber hecho, no sé, no te quiero exagerar, pero 60 logos, y que lo hacíamos, lo veíamos, lo imprimíamos. Decíamos, no es así, el otro y otro. Incluso el que terminó quedando también pasó como por, que te diga, no sé, 7, 8 niveles, que era o con otra perspectiva, o el edificio de palco del otro lado, y dijimos, no, desde y con esta angulación y con esa altura, y que se vean los perfiles de este lado, del otro, hasta que llegamos a un lugar que nos miramos y dijimos, está así, es acá, es por acá.
Pero para llegar a ese camino, claro, transitamos muchos meses y mucha tinta. No solamente cuando yo llego de repente al estadio en el auto, sino sobre todo cuando veo las imágenes de los drones y sí, claro, lo recontra veo al logo y no solamente eso, sino que me pasa que veo a la gente. Todavía la gente no estuvo ahí masivamente, pero lo veo abrazándose, ¿viste? Y creo que ese abrazo no es solamente de la gente, sino como que es a partir de la institución misma. Como que esa estructura está en esa actitud de incluir. Y eso, sobre todo en Peñarol, me parece como un factor altamente destacable. Es la primera vez que un club solito hace un gran estadio aceptable a nivel internacional. Los otros intentos muy meritorios nunca alcanzaron este nivel. Y solos, contra todo, además, porque Peñarol intentó conseguir diversos lugares, todo era no. Y realmente ha sido un mérito extraordinario del presidente Damiani, que en algunos momentos era él el único que creía que lo hacían 2 años, ¿no? Porque había gente muy partidaria de la idea, pero pensaban, bueno, 7, 8 años, como todo lo que se ha hecho en Uruguay. La proximidad que hay de las tribunas a la cancha, la calidad de los palcos, de las tribunas, yo qué sé. Peñarol es un equipo que lleva mucha gente, ¿no? Entonces, en el estadio, ya la magnitud de lo que es cuando eran partidos Copa Libertadores o jugando por un campeonato, los clásicos, ya te llamaba la atención y se te erizaba la piel. Imagínate lo que va a ser en un estadio propio y nuevo y de las calidades que tiene el estadio. Gracias. Acá se van a vivir cosas muy, muy, muy grandes. Gracias. Tu historia es tan antigua como las reglas del juego. Tu leyenda de hierro, de carbón y de fuego. Llenaste 1000 copas de un vino que el tiempo mejora. Ah, y a ver, ahora quién se anima a parar a esta locomotora. Carbonero soy de tu caldera. Carbonero soy.
Que era difícil, seguro. Que era posible, también seguro, porque, bueno, Peñarol ha hecho su historia en base a los imposibles, que después se transformaron en posibles y en la gloria del club, ¿no? La historia de Peñarol siempre fue pionero en cosas increíbles. Los hinchas hicieron el Palacio de Peñarol. Los hinchas trajeron a Fernando Morena. Entonces digo, tenemos que convocar Peñarol. Es el Peñarol de los milagros dentro de la cancha y fuera de la cancha. Va más allá de la gestión del día a día. Esto es proyectarse, esto es mirar hacia adelante, esto es planificar el futuro, esto es darle a la institución algo muy grande, que insisto, lo vamos a valorar en el transcurso del tiempo. Yo creo que lo más importante era las ganas que todos teníamos de que pasara. Entonces digo, eso fue clave. Yo creo que todos queríamos, o sea, estar minando la cancha, queremos estar en inauguración, queremos salir campeones, o sea, queremos nuestra casa. Los que vamos a tener la suerte de estar en las inauguraciones, en los partidos, vamos a estar viendo la historia y ni hablar en los primeros encuentros. Y eso para mí tiene un valor, viste, incalculable. Saber que lo que estás viendo en ese momento es lo que vas a hablar dentro de 20, 30 o 50 años o va a pasar generación tras generación. Parece increíble que un club como Peñarol le costara tanto, estuviera tantos años sin un estadio propio. Y bueno, el hecho de poder cumplir este sueño, yo creo que es algo inmenso para la institución. Creo que a partir de ahora va a ser otro Peñarol. La historia de este estadio la empiezan a escribir los jugadores. La inmensidad del estadio va más allá de los resultados. Si fuera por el hincha de Peñarol, este estadio no tendría dimensión, sería inmensamente grande para que todos entráramos, todos pudiéramos venir. El estadio tiene como un valor semiótico más que físico, porque en definitiva, y más allá de cualquier cantidad de cemento que vos pongas, el estadio es la gente y lo va a hacer la gente. Yo creo que el sueño de los aurinegros es infinito, va hasta el cielo. Este es un estadio de 42.000 espectadores, con posibilidades para que alguna generación en el futuro lo pueda ampliar, porque justamente con ese sentido se hizo, pero que de alguna manera contuviera en el día de hoy lo que es la gente que nos acompaña y la posibilidad justamente de una capacidad de ampliación.
sabemos en qué minuto un gol increíble nos va a hacer llorar de emoción y alegría y abrazarlos con los que están y con los que no están. Permítanme un recuerdo muy especial para mi padre. No para el contador José Pedro Damiani, el presidente de Peñarol, sino para mi viejo, que me gustaría poderlo tener al lado acá esta noche, a mi lado, para compartir juntos este momento inolvidable, para que el club tanto me enseñó a querer y respetar. Peñarolenses, el estadio campeón del siglo de ustedes, bienvenidos a casa. Lo mejor siempre está por venir. ¡Arriba Peñarol! Momento histórico inolvidable, ¿eh? 28 de marzo del 2016. Yo tengo 6 hijos. Y en el momento que vi el estadio sentí la misma sensación de que de cuando mi familia se ha agrandado. Con los hijos, con los nietos, tengo 3 nietos. Esa sensación de que la familia se agrandó y que tiene ahora un lugar de pertenencia que es reducto de hazañas futuras, que es lo más lindo de todo, que lo más lindo de que lo que va a pasar para Peñarol va a suceder en este estadio y todavía no pasó. Emociona hablar esto contigo, porque Peñarol cuesta, como siempre hablamos los hinchas, es indescriptible lo que uno puede expresar porque la familia no lo entiende.